Compañera Tania Elwin. Con usted, Tania, adelante. Gracias. En este momento, con el licenciado Rafael Delgado, presidente del Colegio de Economistas de la zona norte de nuestro país. Y es que hay noticias positivas en Honduras. Se está hablando que el turismo avanzó en más de un 42%. Se está hablando también el déficit que ha bajado, pero al parecer son manotadas de ahogado, licenciado. Bueno, ojalá que eso se mantenga en el tiempo, que no sea algo muy coyuntural, dada la estación del año, que nos encontrábamos en el primer trimestre o en el segundo trimestre. Ojalá entonces, reitero, que eso se mantenga, pero para eso que se mantenga se necesita pues que haya un cambio sustancial, primero en la estructura de las exportaciones. Lo que todo mundo entiende es que aún nosotros en Honduras tenemos una estructura exportadora bastante limitada, ¿verdad? Un par de productos líderes de exportación, cuando los precios suben nos va muy bien, cuando los precios bajan nos va muy mal. Ese es el día a día de la economía hondureña. Bueno, no tenemos una estabilidad de sostenibilidad, como nosotros podemos decir. No la tenemos, porque estamos sometidos a los vaivenes de los precios de un par de productos de exportación. Lo mismo con el turismo. El turismo pues nos ayuda enormemente, claro está, tenemos una industria turística bastante en desarrollo. Sin embargo, sigue siendo muy pequeña en relación a las grandes necesidades que tenemos en el país y al enorme potencial que tenemos también de atractivos en el país. Bueno, licenciado, necesitamos producir nuestros propios productos. El café es uno de los productos que más exportamos. ¿Por qué no irnos al campo? Sí, esa es la gran pregunta que siempre nos hacemos, ¿verdad? ¿Por qué hemos dejado el campo abandonado? Yo creo que ahora se agrega el tema ecológico, el gran cambio climático que ya tiene de rodillas a la agricultura, además de los problemas económicos y sociales, el descuido que ha habido por mucho tiempo. Honduras tiene un gran potencial todavía en la zona rural que hay que exportar, que hay que explotarlo. Hay que hacer las políticas públicas adecuadas para que eso ocurra. Bueno, este 42% que incrementó el turismo podrían ser reales porque la población sigue enjaranada. Sí, el turismo se ha incrementado. Acordémonos que venimos de una fase muy complicada en los años anteriores. Los principales turistas vienen de los países desarrollados. Los países desarrollados, al igual que nosotros, estuvimos en una gran crisis por la pandemia. Ahora que ya las cosas vuelven, las aguas vuelven a su nivel o van en dirección a su nivel, entonces va a haber un repunte en el turismo. Eso es bueno para el país. Licenciado Rafael Delgado, desde la costa norte de nuestro país. Volvemos a estudio.